Corría el 12 de octubre del año 1492, cuando en las costas de Guanahani, un grupo de indígenas taínos avistaron en el horizonte tres inmensas embarcaciones. Nada les hacía presagiar el trágico futuro que llegaba a sus tierras y que comenzaría con una expedición exploratoria de descubrimiento para convertirse luego en la invasión del continente americano. Sin duda, la más grande invasión realizada por potencia alguna en la historia mundial. La llamada conquista de América fue la exploración, invasión, ocupación militar, genocidio y colonización del continente americano por algunas potencias europeas, de las cuales la principal fue España, a partir de la llegada de Colón a América el 12 de octubre de 1492. Esta invasión se pudo realizar en su totalidad gracias a la iniciativa privada. La corona española establecía con los particulares unos contratos llamados capitulaciones, que otorgaban el derecho de invadir y conquistar territorios, fundar ciudades, así como de disfrutar de las riquezas que se saquearan o tomaran violentamente de dichas tierras. A cambio de esas riquezas debían pagarle un impuesto al rey, que consistía en una quinta parte de lo que obtuvieran, y que se conocía como quinto real. Las capitulaciones de conquista eran empresas militares privadas, que ofrecían logística, mano de obra y otros servicios militares, con capital privado de acuerdo a lo pactado entre el capitán de los mercenarios y la corona española, que alquilaba sus servicios. Sin embargo, sus intereses no eran los mismos que los de la corona española, a cuyo servicio estaban. Buscaban riqueza, fama y tierras para sí, y no estaban ligados por lazos patrióticos a la causa por la que luchaban. Si la corona española hubiera sufragado la invasión de América, es probable que esta hubiera durado varios siglos. No fue así, y la invasión se hizo en forma vertiginosa, concluyendo prácticamente a mediados del siglo XVI, cuando los castellanos dominaban desde el norte de México hasta Chile y el Río de la Plata. Cristóbal Colón en su segundo viaje desembarcó en noviembre de 1493 en la Española, con una flotilla militar de 17 barcos y 1.200 hombres. Tenía bajo su mando, soldados de armadura, caballería montada con arcabuces y perros de ataque. Allí se inició la invasión militar de América. Esta nueva expedición no era ya solo un viaje de descubrimiento, sino de invasión y colonización. Con los marineros iban colonos ansiosos por encontrar las riquezas que había descrito Colón en su primer viaje, religiosos para convertir a los nativos, además de animales domésticos y plantas para poner aquellas tierras en producción. La invasión se inició en la isla española, que sirvió de centro de aprovisionamiento, organización y punto de partida de las expediciones de invasión, conquista y colonización de otras tierras americanas. Hacia 1498 los monarcas españoles revocaron el monopolio que mantenía Cristóbal Colón para explorar e invadir las Américas, autorizando distintas expediciones que tuvieron como protagonistas a Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón, Diego de Lepe y Cristóbal Guerra, y que se conocieron como los viajes menores o andaluces. En compañía de Alonso de Ojeda viajó Américo Vespucio, un navegante italiano, al que se le consideró el primer europeo en comprender que las tierras descubiertas por Cristóbal Colón conformaban un nuevo continente y en cuyo honor se le dio su nombre, América. Con una visión más clara del vasto continente recién descubierto se inicia la organizada y sistemática invasión de las Américas. Los abusos y actos de crueldad que cometía Cristóbal Colón en la isla en contra de los indígenas y los propios españoles, llegaron a oídos de la corona española que ordena su inmediata destitución y destierro, regresando a España preso y encadenado al igual que su familia, y sin ningún derecho sobre las tierras descubiertas, designando en su lugar a Francisco de Bobadilla quien gobernará la Española entre 1500 y 1502. En 1502 arriba a la Española Nicolás de Obando, como gobernador y administrador colonial de la Española, desde 1502 hasta 1509 sucediendo en el cargo a Francisco de Bobadilla. Inicia la inmediata expansión territorial comisionando a Juan de Esquivel que invade Jamaica 1503 y Juan Ponce de León que invade Puerto Rico 1508. En 1508, el rey de España Fernando el Católico sometió a concurso la invasión de Tierra Firme. El inicio de la invasión de las actuales, Nicaragua, Costa Rica y Panamá fue otorgada a Diego de Nicuesa, y de Venezuela y Colombia a Alonso de Ojeda.
En 1509, arribó a la Española en calidad de gobernador, Diego Colón. En 1510, la base de operaciones de la invasión se trasladó de la Española a Santiago de Cuba, invadida y pacificada por Diego Velázquez en 1511. Diego de Velázquez dirige la invasión de territorio continental, designa a Francisco Hernández de Córdoba, que explora e invade la península de Yucatán en 1517, Juan de Grijalva exploró las costas de México en 1518. Desde Cuba, partió Hernán Cortés en el mes de febrero de 1519 sin la autorización de la corona española, iniciando la invasión del territorio del actual México. Tras la toma de Tenochtitlán en 1521, Cortés comisionó a Pedro de Alvarado para otras expediciones más al sur, invadiendo Guatemala y El Salvador junto a su hermano Gonzalo de Alvarado, y siguiendo a Cortés concluyó la invasión de Honduras. Pánfilo de Narváez arribó a las costas de la Florida en abril de 1528. En mayo de 1539 Hernando de Soto invadió a la costa occidental de la Florida. En 1532, Francisco Pizarro organizó la invasión y conquista de Perú, y desde allí procedieron a invadir Chile, primero a cargo de Diego de Almagro, en 1535, y luego, en 1541, de Pedro de Valdivia, que logró fundar la ciudad de Santiago, a pesar de la resistencia de los araucanos. El 6 de diciembre de 1534, Sebastián de Belalcázar fundó la ciudad de San Francisco de Quito. En 1536, el adelantado Pedro de Mendoza llegó al Río de la Plata con el objetivo de detener a los portugueses, y fundó el puerto de Santa María de los Buenos Aires. En 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada comandó una expedición hacia la actual Colombia, fundando Bogotá en 1538. En el siglo XV España era el país más belicoso de toda Europa, debido a su larga guerra de reconquista, en contra de los musulmanes. La injusta guerra de invasión de las Américas tuvo un planteamiento táctico muy sencillo, basado en la guerra psicológica, al utilizar armas de fuego, perros y caballos que quebraban la frágil defensa indígena, la tortura y la masacre de poblaciones enteras, con la que sembraban el terror y el miedo. Los conquistadores atrajeron a su causa a otros pueblos indígenas y sobre todo la guerra bacteriológica, con enfermedades para las que no estaban preparados los indígenas, fueron factores decisivos. La debilidad de los aborígenes no residía en su armamento, sino en su propia concepción de la guerra. Además, los americanos desconocían la guerra defensiva, pues sus militares solo habían tomado parte en las guerras floridas religiosas o en campañas de conquista. Los invasores españoles, del cual se suponía era el pueblo más culto de Europa, tuvieron la oportunidad histórica de practicar la humanidad, ya que teniendo la supremacía militar, los conocimientos científicos, la educación religiosa, los articulados legales, optaron por masacrar, esclavizar y torturar a los indígenas. Cristóbal Colón no vino a colonizar las Américas, él, y quienes le siguieron vinieron a saquear el nuevo mundo. La acción conjunta de los invasores españoles culminó con la extinción de los taínos y cigoneyes en el Caribe, los totonacas, otomíes y teponas en México, con los mayas y quiches en Guatemala, así como la masacre de los nicaraos y chorotecas en Nicaragua y la destrucción del pueblo araucano, entre muchos.